Bienvenidos, chicos. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buen día. Buen día, chicos, ¿me escuchan? Excelente, me escuchan. Vamos a, no sé si me copiaron las instrucciones que les di ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Que tienen que entrar a la plataforma, resolver el foro que está en la plataforma y el tema que vamos a ver ahora está en la página 95, que es la lógica proposicional y los circuitos eléctricos. Si tienen el libro, vayan marcando ahí, por favor. No sé cuántos tenemos ahí el libro. Ahí aparecen los símbolos utilizados para representar circuitos. Aparecen los símbolos del interruptor, de fuente eléctrica, de resistencia, de lámpara, de circuito abierto, de circuito cerrado. Y aparece lo que es un poquito de la lógica. Ahí en conclusión, ¿verdad? Es que existen dos tipos fundamentales de circuitos que se manejan en la lógica. Y esos tipos de circuitos que se manejan en electricidad y en electrónica son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Cuando el circuito está abierto, ¿verdad? O sea, cuando el circuito va uno, las resistencias van seguidas una del otro, decimos que es en serie. Pero si si las resistencias están a la par una del otro, entonces decimos que están en paralelo. Entonces ahí el circuito en serie es un circuito, dice, con los interruptores A y B dispuestos de tal manera que uno queda detrás de otro. En este caso, que la corriente pase y encienda un foco, es necesario que los interruptores A y B estén cerrados. Cuando el interruptor de un circuito se cierra, entonces asumimos el valor 1. Pero si el interruptor está abierto, entonces asumimos que el valor es 0. Entonces, cuando hay... Esto es cerrado el interruptor, ¿no? Es como cuando ustedes presionan la lámpara que van a apagar la luz o van a encender la luz. Ahí están presionando un interruptor que corta el paso de la energía o que abre el paso de la energía. Estos circuitos los vemos nosotros en todos los componentes electrónicos para activar o desactivar las cosas. Entonces, ¿qué me interesa de ahí? Que lean la página 95 y subrayen en la página 95, la página 96 y resuelvan, fíjense bien, la guía que está en la página 102 del libro. La 103 no lo vamos a hacer, ese no se aplica a ustedes. Y de ahí vamos a pasar a la 106. En la 106 sí vamos a trabajar, que son las compuertas lógicas. ¿Alguna pregunta con la primera parte? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, repito, página 95 y vamos a subrayar ahí en el libro. Vamos a leer página 96 y vamos a marcar ahí en el libro. Página 97. Vamos a leer y vamos a marcar en el libro. Y vamos a resolver la página 102 del libro. Y vamos a resolver también lo que es el foro que está en la plataforma. ¿Alguna duda está ahí de las instrucciones?
¿Alguna duda, chicos? Los que tienen libro, dijimos, ¿verdad? Marcar página 95, 96, 97. Y contestar la página 102. Y nos vamos a pasar a lo que son las compuertas lógicas. Fíjense bien. Las compuertas lógicas básicamente son tres. Las compuertas lógicas son básicamente, ¿verdad? No es que solo existen esas. Las compuertas lógicas son AND, OR y NOT. AND, OR y NOT. No sé si les estoy compartiendo ahí a la pantalla. No, maestro. Ahí sí ya la ven. Sí, ahora sí. Bien, entonces les decía que para ahora tenemos dos temas. Tenemos el tema número uno, que son la lógica proposicional y los circuitos eléctricos. ¿Qué vamos a hacer de este tema? Vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer lo que es una lectura de la página 95, 96, 97 y vamos a resolver las preguntas de la página clase 102, ¿verdad? Igual forma, vamos a responder el foro de la semana en la plataforma. Para ser más exactos, ¿verdad? Es el foro que tenemos ahí. Se los voy a mostrar por si alguien no ha entrado. Es este que tenemos ahí, el foro de la semana 5. Este es el que vamos a responder ahí. Muy bien, volvamos a nuestro documento acá. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer y el segundo tema que tenemos para ahora son las compuertas lógicas. Lo más importante que vamos a destacar del tema 1 es que si un circuito está abierto, el valor del interruptor en ese momento es cero.
Y si el circuito está cerrado, el valor del interruptor en ese momento es 1. Es 1. Eso es lo más destacable de ahí. Y de ahí también bien importante, en este capítulo, hay un matemático, ingeniero norteamericano llamado Claudette Shannon, quien diseñó la teoría de lo que se conoce como isomorfismo. ¿Qué evoca la teoría isomorfismo? La teoría isomorfismo viene de igual forma. Entonces, él plantea que la lógica de las proposiciones es la misma que la teoría de los circuitos. Y plantea que para establecer el estudio de esta teoría del isomorfismo, solo existen tres funciones lógicas. Para él, las tres funciones lógicas son la conjunción, la disyunción y la negación. Recuerden que la conjunción es cuando utilizamos el operador en la conjunción, la disyunción es cuando utilizamos el operador or, y la negación es cuando utilizamos el operador not, que estas son, se van a convertir en las compuertas principales de todo circuito, que son and, or y not. ¿Por qué no vamos a ver de lleno ese tema y hacer todos esos ejercicios? Porque ustedes llevan una clase que se llama física aplicada, donde van a ver los circuitos, tanto en serie como en paralelo, y ahí van a hacer ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Nosotros aquí solo nos es la información que vamos a manejar. Sí, vamos a hacer un poquito de diagramación con las compuertas lógicas para que aprendamos más o menos qué es lo que se hace ahí, ¿verdad? Con las compuertas, fíjense bien, la compuerta AND, nosotros vamos a tener lo que es una conjunción, con la compuerta OR, que es una disyunción, y con la compuerta NOT, que es una negación, hay una operación matemática que se representa con ella, ¿verdad? Para la compuerta OR, prácticamente nosotros vamos a tener lo que son una suma. Para la compuerta AND, vamos a tener lo que es una multiplicación. Y para la compuerta NOT, nada más vamos a tener lo que es
una negación, es decir, lo contrario. Como los valores que se van a manejar son ceros y unos, esos son los valores que vamos a efectuar en cada uno de estos cálculos. ¿Me están escuchando, chicos? Necesito toda su atención porque este es un tema bien delicado. Y tienen que preguntar en cualquier momento que no entiendan. Yo le pregunto a usted en examen, ¿cuáles son las compuertas lógicas? Ah, las compuertas lógicas básicas, profe, son AND, OR y NOT. ¿Qué, para qué se sirve la compuerta AND? Pues mire, profesor, la compuerta AND representa una conjunción y la operación que obtenemos con ella es una multiplicación. Y la compuerta OR, ¿qué representa? Ah, representa una disyunción, profe, y la operación que hacemos es una suma. La compuerta NOT, que representa una negación. Entonces ahí no hacemos ninguna operación, sino que simplemente negamos el valor. ¿Cómo qué valor, profesor? Vamos a negar. Si tenemos un 0 y le aplicamos una compuerta NOT, vamos a obtener un 1. Si tenemos un 1 y le aplicamos una compuerta NOT, vamos a tener un 0. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? No. Ok, entonces fíjense bien. Para que lo que es la compuerta AND, vamos a obtener un símbolo más o menos que es como una D, la que se dibuja ahí. Vamos a ver, tratar de hacerla acá. Este es el símbolo que vamos a utilizar. Para lo que es la compuerta AND, donde va a tener lo que es sus entradas. Vamos a ponerle aquí dos entradas a esta compuerta. Compuerta AND. Es como una D. Y vamos a obtener ahí de ella lo que es una salida. Fíjense bien. Si en la compuerta yo tengo de entrada 0 tengo 0 y tengo una entrada que es 1, vamos a quitarle acá, que es 1, como esta dice que va a efectuar una multiplicación. En los binarios, fíjense bien, 0 por 1 me va a dar 0. 0 por 0 me va a dar 0. 1 por 0 me va a dar 0. Y 1 por 1 me va a dar 1. ¿Okay? Esa es la operación que voy a tener. ¿Okay? Si yo tengo 0
0 por 1 me va a dar 0. Si tengo 0 por 0, me va a dar 0. Si tengo 1 por 0, me va a dar 0. Y si tengo 1 por 1, me va a dar 1. ¿Okay? Entonces, aquí lo que voy a obtener, si tengo una entrada que es 0 y otra entrada que es 1, ¿cuál va a ser la salida de esta compuerta? Si tengo una entrada que es 0, si tengo una entrada que es 1, ¿cuál va a ser? 0. Porque tendría entonces 0 por 1. Y ya dijimos que 0 por 1 es 0. Estamos. Una entrada que es 0, una entrada que es 1. Esto es igual a que yo diga, fíjense bien, conjunción de 0 y 1. 0 y 1 me va a dar siempre, ¿estamos? Cero. La compuerta uno por uno. Son las tres compuertas básicas que nosotros vamos a ver. La compuerta en. ¿Qué significa en español? Y. Yo creo que no me escucha en español. Y. Or. ¿Qué significa or en español? O. ¿Qué significa not en español? No. No. Claro, la compuerta en. ¿Alguna pregunta con la compuerta en? ¿Alguna pregunta con la compuerta en? No, maestro. Ok. Fíjense bien. Vamos a copiar esta de acá. Recuerda que aquel que se conectó después de que pasé lista, por favor me recuerda de, al final de la clase, de marcar su asistencia, porque yo les marqué los que estaban al inicio. ¿Estamos? Yo tengo los otros. Si quieren después. Entonces, necesito al final de la clase que se me vuelvan a marcar. Ay, se me olvidó esta palita. Vamos a... ¿Cuántos archivos se los voy a subir en la plataforma? ¿Estamos? Bien. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí de entrada, no necesariamente un cero, sino que tenemos una proposición, sea P, y tenemos otra proposición llamada Q. Entonces, nuestra salida, la compuerta en puede tener más de dos entradas, ¿estamos? Que vamos a obtener acá es una salida. ¿Qué operación marca la compuerta en? ¿Suma, resta, multiplicación o división? ¿Qué operación?
¿Cuál es la operación de la compuerta en? Multiplicación. La salida va a ser la multiplicación de las entradas. Entonces, la salida de esta va a ser la multiplicación de P por Q. ¿Estamos? Aquí como no sabemos el valor, si este 0 es 1, entonces solo tomamos las letras y las multiplicamos de esta manera. Esto con la compuerta N. ¿Alguna pregunta con la compuerta N? Hable hoy o calle para siempre. ¿Alguna pregunta con la compuerta N? No. Okay. Entonces ahora vamos a ver la siguiente compuerta, que es la compuerta OR. ¿Qué significaba OR en español? ¿Qué significaba OR en español? ¿Qué significaba OR? ¿Verdad? ¿Qué tipo de operación obtenemos en una compuerta OR? ¿Qué operación aritmética? ¿Qué tipo de operación tenemos con una compuerta OR? Una suma. Una suma. De la compuerta OR se dibuja de esta manera. Similar. A la N. Nada más que esta lleva lo que es un cachito ahí. Vamos a ver. Como la dibujamos acá, marcamos. De esta manera. Ahí tenemos la compuerta OR, ¿verdad? La compuerta OR es como una media luna, la que vamos a obtener. Similar a la N, pero es una media luna. Aquella es más cerrada, esta es como una D. Y aquí, por ejemplo, si yo tengo de una entrada... cero... y tengo otra entrada, 1, lo que voy a obtener es una salida sumando los dos valores. Sumando los valores de 0 más 1. Y aquí vamos a tomar en cuenta cómo es la suma. Fíjense bien, para la suma de mis binarios, vamos a tener 1 más 1, nos va a dar a nosotros lo que es 1 más 1, nos va a dar 1. Si tenemos 1 más 0, nos va a dar 1. Si tenemos 0 más 1, vamos a obtener lo que es 1. Y si tenemos 0 más 0,
nos va a dar 0. ¿Okay? Entonces, la única forma que la suma nos dé 0 es que las dos entradas sean 0. Si una de las dos entradas es 1, entonces la suma va a ser 1. Esas son las reglas básicas que vamos a ocupar para lo que es la compuerta OR. ¿Alguna pregunta con la compuerta OR? ¿Cuál sería el resultado entonces de esta? 0 más 1. ¿Cuál sería la salida? 1. 1. Y recuerde que 1 significa que el circuito está cerrado, o sea que A está encendido. Y 0 significa apagado en electrónica. 1 significa encendido en electrónica. Y 0 significa apagado. En los componentes electrónicos lo que nosotros vemos son encendidos y apagados. Eso es lo que hace posible el flujo de la energía en ellos y el funcionamiento de los mismos. Bien. Igual forma, si tuviera esta compuerta OR, si tuviera esta compuerta OR, vamos a agruparla acá, para que me da más fácil copiarla. Si tuviera esta compuerta OR, representada con lo que son letras, digamos P, como una entrada y otra entrada como Q, la salida de esta va a ser ¿qué? ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? P más Q. P más Q. Esa sería la salida. P más Q. Okay. ¿Alguna pregunta con la compuerta OR? ¿Alguna pregunta con la compuerta OR, chicos? No. ¿No hay preguntas? Vamos a guardar este archivito por acá. Plataforma 29 de mayo. ¿Alguna pregunta? No. Entonces ahora vamos con la compuerta NAT. Que es la compuerta NOT. ¿No? La compuerta NOT, lo que vamos a obtener es una negación. Por lo general la compuerta NOT solo va a tener una entrada. Vamos a dibujarle aquí lo que es la entrada. El simbolito que tiene en la punta es como un triangulito. De esta manera.
nota en negro. Y en la puntita, lo que le vamos a poner es un círculo pequeñito, el cual debe de ir vacío. Y luego tenemos ahí lo que es su salida. Su salida. Ese es el símbolo que nosotros vamos a utilizar para la compuerta NOT. Entonces, si de pronto usted en la compuerta NOT tiene lo que es una entrada que es cero, entonces su salida uno. ¿Cuál va a ser su salida si la entrada es cero? Uno. Uno. ¿Okay? Exacto. Y si su entrada fuera uno, ¿cuál va a ser su salida? Cero. Cero. Ahora bien, ¿alguna pregunta con la compuerta NOT? ¿Alguna pregunta con la compuerta NOT? No. No tenemos preguntas. Hablé hoy con la compuerta en. ¿Alguna pregunta? Ese dibujo siempre va a ser el va a cambiar. No, siempre va a ser cuando hablemos de la compuerta. Lo que va a cambiar es dependiendo de lo que nos esté usando. Como lo vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio, cuando ya se nos dé un ejercicio grande. Por ejemplo, vengo yo y les doy acá el siguiente diagrama. Vamos a tomar este, control C. Vamos a tomar este de acá.
lo termine de dibujar, lo dibuja cada quien en su cuaderno. Yo les voy a decir cuándo. Se me cuesta un poquito más. Cero. Uno. Ahora sí, dibújeme en el cuaderno el ejercicio que está ahí. Cuando lo tenga dibujado me dice. Lo que está observando en pantalla. ¿Ya lo dibujamos? ¿Ya lo dibujamos, chicos? Ok, entonces aquí, si nos fijamos en este circuito de compuertas, tenemos una compuerta AND, una compuerta OR, y tenemos otra compuerta AND y una compuerta OR. NOT. Yo le pregunto a usted, número uno, ¿cuántas compuertas tiene el circuito? Usted me va a contestar, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuáles son las compuertas que tiene el circuito? ¿Quién me va a contestar?
¿Cuáles son las compuertas que tiene? And. Or. ¿Qué otra compuerta tiene? Not. Otra and. ¿Y? Not. Not. Exacto. Ok. ¿Cuál sería la salida de esta compuerta? Acá. Si la entrada es cero. Cero. Y la otra entrada es una. Entonces la salida es cero. Cero. Perfecto. ¿Cuál es la salida de esta compuerta? Uno. Uno. Recuerde que esta compuerta tiene de entrada uno, que viene de acá, y tiene cero. Entonces la salida es 1. ¿Cómo lo hizo? Sumó 1 más 0, que da 1. Ok, entonces, ¿cuál es la salida de esta compuerta acá? 0. 0 por 1 da 0. ¿Y cuál sería la salida final entonces? 1. ¿Ah? 1. 1. Porque lo que hace el inversor o la negación es tomar el valor y convertirlo al valor negado, ¿no? Y ahí tenemos la simbología en cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Alguna pregunta con este ejercicio, chicos? Hablé hoy, callé para siempre. ¿Alguna pregunta? Aquí la salida del circuito es 1. ¿Qué significaba 1? ¿Encendido o apagado? Encendido. Encendido. Ahora bien, vamos a tomar otra vez el mismo circuito, pero ahora dibújenmelo de esta forma. Vamos a decir que tenemos acá C. Vamos a decir que tenemos acá U. Vamos a decir que tenemos acá S. Y vamos a decir que tenemos acá T. Vamos a hacer, vamos a resolver lo siguiente para este siguiente.
salidas de cada compuerta. Resultado final. Número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tengo en el circuito? Cuatro. S, y ¿cuál otra? T. T. ¿Cuál sería la salida de esta, de este circuito? ¿Cuál sería la salida de este? P por Q. P por Q. Okay. ¿Cuál sería la salida de este otro circuito? S más T. T. S más T. ¿Cuál sería la salida de este circuito? T por Q por S más. T por Q, que lo vamos a agrupar entre paréntesis porque este forma un conjunto. Por S más T. ¿Más o por? Por S más S más T. Que también como son más de dos, las agrupamos entre paréntesis. Ok, entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? Esta misma que tenemos acá, nada más que negada. Para la negación colocamos una raya encima de la fórmula. ¿Estamos? ¿Qué símbolo utilizamos para la multiplicación? Utilizamos la V invertida. Para la OR utilizamos la B, entonces aquí lo cambiamos, V invertida, la V y aquí me trae mayúscula, aquí lo cambiamos, este es I. Este es I también, lo cambiamos, y este es más, es el OR. ¿Alguna pregunta? No más. ¿Está entendido el tema? ¿Entendieron el tema, chicos? Sí, más. Sí, más. Entonces, la salida de la compuerta sería esta. La que tenemos acá. Nada más que negada. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle la negación. Esta es la salida que tenemos ahí. Bien,
tarea, entonces, fíjense bien. ¿Cuál va a ser su tarea? Página 108 del libro. Página 108, inciso número 2, me va a ser de la A a la D. De la A a la D, los ejercicios que están ahí. Si le entendió claramente a este, me va a poder escribir la salida en cada uno de ellos. Lo puede hacer directamente ahí en el libro. Me envía foto para ver si está bueno o está malo. ¿Estamos? Aparte de las otras tareas que tenemos ahí. Inciso 2 de la A al C. Eso es lo que me van a hacer. Aquel que no tiene el libro, ahorita mismo le envío la foto para que lo pueda hacer ahí en su cuaderno. ¿No hay dudas, chicos? ¿De que van a la otra clase ya? Bueno, igual agradecerles a los que asistieron. Voy a estarles subiendo este archivo a la plataforma y voy a estarles mandando el video también al grupo. Maestro, a mí no me ha pasado lista. ¿Cómo se llama? A mí tampoco. Alison Nicole Hernández. A ver. Y a mí, Catherine Melissa Olivo Lima. Pero a mí, Laura Melissa. Claudia Mejía no se conectó. No. Diana Natalie no se conectó. No. ¿Y qué se siente así? Sí. ¿Jacqueline? No. ¿Dónde aquí? Isabela. No. ¿Catherine Roxana? No. ¿Tanto que no conectó? Rosa Maribel. No. Arlen, que no es de acá. Esteban, que no es de acá. Sí es de acá, pero no se conectó. Michael, no está. Patrick, no está. Y Sergio David, que no está. Las demás ya les había pasado lista. Esther ya, okay, Esther ya me había mandado mensaje. ¿Faltó alguien que no puse ahí en la lista? Cheque, ¿verdad? Marta. ¿Ninguna pregunta más? No más. Todo, carito. Ok. Pasen buen día. Cuídense, pórtense bien. Gracias, maestro, igual.